abierto el micrófono.
Me es grato dirigirme por este medio a nuestra querida comunidad unilibrista, con ocasión de extenderle un cálido saludo en nombre del programa Centenario a mi cargo, el cual viene desde marzo pasado desarrollando diferentes proyectos con los cuales queremos conmemorar las 10 décadas de vida académica ininterrumpida de nuestra casa de estudios. Uno de esos proyectos es el de la Cátedra de Ética Centenario, un ciclo que se cumplirá entre este jueves 11 de agosto y el 13 de octubre en 10 conferencias semanales. Entre las figuras participantes estará la profesora Adela Cortina de la Universidad de Valencia, autora de importantes obras, figura de inmensa relevancia internacional, responsable de la expresión aporofobia de tanto alcance en el mundo de la ética contemporánea. A su cargo estará la conferencia inaugural y en ella nos ilustrará acerca de los grandes movimientos éticos en la historia. Vendrá a nuestra universidad también el reconocido profesor de la Universidad Canadiense de McGill, Jocelyn McClure, para compartir sus reflexiones sobre la ética laica. Nos acompañará igualmente el señor presidente de España del año 2004 al 2011, cuya presencia también nos complace y honra, y quien disertará sobre la ética para el pacifismo mundial, tema de fulgurante interés y vigencia. El distinguido académico Manuel Atienza analizará las relaciones entre bioética, derecho y sociedad. Otros destacados expositores nos compartirán sus miradas independientes y desde la ética sobre tópicos tan significativos en nuestro medio colombiano como el de la diversidad étnica, la corrupción, el tema ambiental, la construcción de la paz, el de la mujer, género y derechos, etc. La programación ha sido ampliamente divulgada y continuará actualizándose en la medida de sus eventuales desarrollos. Que los principios en ella contenidos nos permitan continuar con el mismo entusiasmo, educando en libertad para la justicia y la paz, pensamiento y lema que hemos venido recordando en el desarrollo de nuestra conmemoración centenaria y que marca claramente el derrotero hacia nuestro promisorio futuro. Muchas gracias. A las autoridades nacionales y seccionales de la Universidad Libre, a nuestros profesores, estudiantes y comunidad en general. Sean bienvenidos a la Universidad Libre, al auditorio principal que lleva por nombre el de nuestro fundador Benjamín Herrera. Nos convoca aquí una actividad principalísima de la que hemos denominado Programa Centenario, liderado por nuestro vicepresidente nacional, doctor Jorge Gaviria Liébano, en conmemoración a las labores de formación y educación sostenida e ininterrumpida provocadas por nuestros fundadores Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera. La universidad estableció como principios fundacionales la libertad de cátedra, el libre examen y aprendizaje, el pluralismo ideológico, la moralidad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad y la democracia. Es por ello que la Cátedra de Ética Centenario llama a la comunidad académica a reflexionar en torno a principios de alto valor para la sociedad y que responden al llamado de lo que significa la ética, ethos, que significa predisposición para hacer el bien. ¿Qué mejor que dar inicio a esta cátedra en este acto de instalación con la profesora Adela Cortina?
Nacida en Valencia en 1947, filósofa española, catedrática de ética de la Universidad de Valencia, ganadora de premios internacionales de reconocido valor, directora de la Fundación EDNOR, miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y vocal del Comité Asesor de Ética de la Investigación Científica y Tecnológica. En su pensamiento, expresado en sus textos ampliamente conocidos y de que dará cuenta nuestro vicepresidente en su discurso de instalación, están, entre otras cosas, el de cultivar la confianza como uno de los recursos morales más importantes de nuestras comunidades, el labrar un buen carácter, la forja del carácter, entendida para Adela como la moral que tiene algo que ver con no dañar, pero no siempre y no solo con eso, también con no defraudar la confianza. ¿Quién mejor que nuestro vicepresidente nacional de la universidad, el doctor Jorge Gaviria Lievan, para ofrecer un saludo a nuestra invitada y a todos ustedes en nombre de las autoridades de la universidad y de toda la comunidad, quien ofrece el discurso de instalación de la Cátedra Ética Centenario de la Universidad Libre en estos 100 años. Muchas gracias. Muy buenos días a toda la asistencia. En nombre de las directivas nacionales de la Universidad Libre aquí presentes, encabezadas por su presidente nacional, doctor Jorge Alarcón, su rector nacional, doctor Edgar Sandoval, el señor censor de la universidad, doctor Ricardo Sopó, y en el de los miembros de la Sala General y de la Conciliatura que nos acompañan, del doctor Mario López Viveros, director nacional de Relaciones Internacionales de la Universidad, de los demás directivos del orden nacional y seccional, del cuerpo estudiantil y docente, del de exalumnos y del personal administrativo, a quienes doy la más cálida bienvenida, en mi calidad de vicepresidente de la Universidad, a cargo del programa Centenario, a través del cual la universidad viene desde marzo celebrando con entusiasmo sus 10 primeras décadas de vida académica ininterrumpida, que honro en saludar con cordialidad singular, profundo respeto e insoslayable gratitud a la ilustre profesora Adela Cortina, de la Universidad de Valencia, icónica figura mundial de la ética de nuestro tiempo. Ella con generosidad ha accedido a hacer hoy la exposición inaugural de un ciclo de 10 conferencias que se cumplirán semanalmente hasta el 13 de octubre y que serán difundidas ampliamente hacia adentro de nuestra extensa comunidad unilibrista y también hacia el mundo externo de los numerosos amigos y simpatizantes de esta casa. Participarán en el ciclo notables figuras nacionales e internacionales para compartirnos con la plena libertad que caracteriza a esta casa de estudios desde hace ya 100 años, su propia mirada desde la ética sobre variados tópicos de nuestra realidad colombiana y de la vida internacional. Creímos de la mayor pertinencia vincular la conmemoración de nuestros primeros 100 años de vida institucional al tema excelso y complejo de la ética, y por ello denominamos a este ciclo Cátedra de Ética Centenario. Y es que quien hemos tenido la suerte inmensa de haber sido educados en estas aulas, sabemos desde un comienzo que quienes gestaron, fundaron y desarrollaron luego esta universidad buscaron siempre, guiados por unos valores, por unos principios
que constituyeran metas que sublimemente, con la sutileza de la naturalidad, se fueran alcanzando por las posteriores generaciones, ya sea desde los agotadores pupitres de los estudiantes iluminados y esperanzados, o desde la empinada tarima del docto catedrático. Nadie que haya pasado por sus aulas debe salir de ellas indiferente frente a las debilidades y fortalezas de la sociedad en que le corresponda vivir. En la observancia plena de esos principios, debe encontrarse el secreto para que esta universidad crezca en todos los sentidos, y en ellos puede hallarse la fortaleza que permite tener una universidad siempre lozana y con una clara vocación de afirmarse también en el futuro. Una universidad que siempre pueda sincronizarse con la realidad social y que sea capaz de dar lo mejor de sí para contribuir a través de quienes aquí se educan al mejoramiento de la sociedad colombiana y de cada una de las personas que la integran. Decía, entre otras cosas, el fundador de esta universidad, el general Benjamín Herrera: la universidad libre no debe ser un foco de sectarismo ni una fuente perturbadora de la conciencia individual. Ese moderno establecimiento debe ser una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones. Ese hogar espiritual debe ser amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del magisterio civilizador y a todas las sanas ideas en materia de educación. Nada que ate la conciencia a los prejuicios y a las preocupaciones, pero nada tampoco que atente contra la libertad ni la conciencia del individuo. Todo aquel que haya vivido en la universidad libre comprenderá el sentido profundo que encierran estas palabras, en las cuales, a mi ver, se encierra todo un código ético de la mayor significación, trascendencia y actualidad, del cual se desprende la enunciación de los principios plasmados en nuestros estatutos y que acaba de mencionar quien me precedió en el uso de la palabra. Buscamos aproximarnos a la ética de la mano de figuras mundiales como la que hoy nos congrega, y a quien nuevamente saludo, porque quisiéramos saber qué tanto debamos ajustar nuestros esfuerzos de educadores para lograr la constante y leal aproximación a las palabras del fundador y a los demás principios y valores que nos guían, si hemos de tomar en consideración la época convulsionada y de vertiginosos cambios de todo orden que está viviendo el mundo, las diferentes miradas de la vida que pueden tener los jóvenes de hoy, las peculiaridades de los días que corren en nuestro país y otros factores que puedan incidir en la manera como debamos conducirnos todos, educadores y educandos, a fin de asegurarle a esta universidad el promisorio porvenir que parece estarle reservado en virtud de los valores que la han caracterizado. Nos asiste plena confianza en la labor que nosotros y nuestros antecesores en la conducción de esta casa de estudio hemos adelantado para ceñirnos siempre a los principios declarados de nuestros textos, y no quisiéramos que las realidades de los tiempos hagan nunca divergentes lo que se declara y lo que efectivamente se hace. Es allí precisamente donde podríamos encontrar la utilidad de la ética, para que nos señale permanentemente el mejor camino a seguir en cada trance, la mejor forma de educar. Adela Cortina tiene toda la claridad y podría coincidir en mucho con los valores y propósitos que nos orientan en la Universidad Libre, cuando en un párrafo que tomo de uno de sus numerosos libros titulado El mundo de los valores
ética y educación? Nos dice, hablando de los valores universales, más allá del relativismo, lo siguiente, que está lleno de implicaciones y de ricos contenidos. Abro comillas. Con esto el relativismo queda arrumbado, porque hemos ido aprendiendo al hilo de los siglos que cualquier ser humano, para serlo plenamente, debería ser libre y aspirar a la igualdad entre los hombres, ser solidario y respetar activamente su propia persona y a las demás personas, trabajar por la paz y por el desarrollo de los pueblos, conservar el medio ambiente y entregarlo a las generaciones futuras, no peor que lo hemos recibido, hacerse responsable de aquellos que le han encomendado y estar dispuesto a resolver mediante el diálogo los problemas que puedan surgir con aquellos que comparten con él el mundo y la vida. Cierro comillas. Y aunque quizás no sean estos los temas que hoy tratará ante nosotros Adela Cortina, no quisiera dejar de referirme a su obra Aporofobia, expresión que ya está incorporada en el diccionario de la Real Academia Española y que con el tiempo hará parte también de muchos diccionarios de otras lenguas, porque es preciso, como lo menciona ella, que exista un término que nos permita a todos identificar ese tremendo fenómeno y así poderlo combatir. Dice que su libro se interesa por tratar, comillas, de la aporofobia, del desprecio al pobre, del rechazo a quien no puede devolver nada a cambio, o al menos parece no poder hacerlo. Y por eso se le excluye de un mundo construido sobre el contrato público económico social. De ese mundo del dar y recibir, en el que solo pueden entrar los que parecen tener algo interesante que devolver como en retorno, cierra comillas. Señala que le importa tratar en su libro la aporofobia, comillas, porque la aporofobia es un atentado diario, casi invisible, contra la dignidad, el bien ser y el bienestar de las personas concretas hacia las que se dirige. Pero además, porque como actitud tiene un alcance universal. Todos los seres humanos son aporófobos y esto tiene raíces cerebrales, pero también sociales, que se pueden y se deben modificar si es que tomamos en serio al menos esas dos claves de nuestra cultura, que son el respeto a la igual dignidad de las personas y la compasión, entendida como la capacidad de percibir el sufrimiento de otros y de comprometerse a aliviarlo. Cierra comillas. Solo el inevitable entusiasmo me ha llevado a referirme a algunos aspectos del riquísimo pensamiento de Adela Cortina, pero comprendo que solo introduzco tales alusiones con el optimismo de que pueda ella hacer hoy algunas ocasionales referencias a esos apasionantes temas, si el tiempo se lo permite. Con el pensamiento de Adela Cortina ocurre lo que pasa cuando se visita un país o una ciudad de inmenso interés y el tiempo no alcanza para ver lo mucho que hay y que nos queda faltando. No hay más remedio que volver a ese lugar. Y en el caso de Adela Cortina, lo único que nos resta es la ilusión de poderla leer más y mejor y de volverla a tener muchas veces más en el ámbito de esta universidad libre que la admira y que requerirá siempre de sus fulgurantes luces filosóficas. De nuevo, muchas gracias en nombre de la universidad y en el mío propio por estar con nosotros para esta sesión inaugural de la Cátedra de Ética Centenario. Con este maravilloso impulso que nos da la conferencia que le escucharemos enseguida,
Pienso que el ánimo por seguir además las restantes 9 conferencias del ciclo quedará bastante asegurado, fortaleciendo nuestro propósito de continuar educando en libertad para la justicia y la paz, lema y pensamiento principal de la celebración de este centenario. Pido para nuestra ilustre expositora de hoy un fuerte y caluroso aplauso de bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Doy paso entonces en este momento a la profesora Adela Cortina, profesora de la Universidad de Valencia. Adelante, profesora. Buenos días en Colombia. Buenas tardes en España. Muchísimas gracias por esas cariñosísimas palabras del doctor Jorge Gaviria, que exceden con mucho todas mis posibilidades. Realmente creo que es su generosidad la que ha llevado a hablar con tantísimo cariño de lo que yo he podido hacer en esta vida, y para mí es un gusto enorme poder estar con esa Universidad Libre esta tarde en España, esta mañana en Colombia, de alguna manera celebrando ese centenario, ese primer centenario, que yo confío en que sea el primer centenario de la Universidad Libre y que cumpla muchos más, llevando a cabo esa maravillosa labor desde unos principios que comparto totalmente y que creo que son extraordinarios para el bien de toda la humanidad en su conjunto y sobre todo para el apoyo a los más vulnerables. De verdad que es para mí un verdadero orgullo y una alegría estar esta tarde, esta mañana. Y agradezco también, no solamente al doctor Jorge Gaviria, esas palabras maravillosas y esa atención a mi obra, sino también al doctor Mario López, que tomó la molestia de hacer, cursar la invitación y escribir una gran cantidad de correos electrónicos. De verdad, mi más cordial agradecimiento y sobre todo mi más cordial enhorabuena y felicitación a la Universidad Libre por cumplir ese primer centenario y mi deseo de que efectivamente siga cumpliendo muchos más. Llevando adelante esa tarea cuyos principios son muy positivos, enormemente positivos para la humanidad. Y es verdaderamente un desafío intervenir hoy en esta sesión porque la situación de Colombia ha dado un cambio significativo, como saben todos los presentes, y en este momento se encuentran ante un desafío en el que intentamos ayudarle gente de otros países porque siempre hemos trabajado conjuntamente y creo que ese es el secreto de lo que puede ser un éxito en el presente y el futuro, el de trabajar conjuntamente. Pero efectivamente Colombia se encuentra en una situación especial, en una situación crucial, con la toma de posesión del presidente Gustavo Petro el día 7 de este mes y de la vicepresidenta Francia Márquez, lo cual cambia o marca un cierto cambio en el signo político, pero sobre todo a mí me parece que es muy importante que marca una invitación muy especial para la sociedad civil. El poder político no puede trabajar en solitario, independientemente de la sociedad civil. Y yo he tenido la inmensa suerte de conocer muy de cerca la sociedad civil o parte de la sociedad civil colombiana, y es verdaderamente rica, creativa y vibrante. Y creo que en este momento tiene una situación especial para poner en marcha todas sus posibilidades, todas sus capacidades, y dentro de esa sociedad civil siempre es una parte importantísima la universidad. Las universidades efectivamente pertenecen a la sociedad civil, no pertenecen al poder político, pero desde esa sociedad civil tienen que hacer una enorme tarea
precisamente porque la universidad nace de la sociedad y se debe a la sociedad. Y para ella debe dar sus voces, debe mostrar sus voces, que siempre son plurales y que tienen que ser siempre en un tono deliberante, argumentativo y también dotado de corazón. No se puede hablar solo desde la razón, sino que hay que hablar desde la razón y el corazón unidos, y las universidades deben hacerlo, y creo que en ese momento en Colombia es un momento crucial para hacer oír sus voces y para colaborar y trabajar en un sentido muy, muy positivo. Me han invitado a hablar de los grandes movimientos éticos y creo que es también un reto pues excesivo para mis capacidades. Los grandes movimientos éticos de la historia son verdaderamente muchísimos, y por eso yo empezaría, si les parece, proponiendo una pregunta que creo que deberíamos de hacernos todos nosotros, y es la pregunta de hacia dónde queremos ir como humanidad, hacia dónde queremos encaminarnos, cuál es el proyecto que tenemos como humanidad. No porque estemos viviendo una filosofía de la historia que nos asegura un final feliz o un final desgraciado. No hay finales anunciados y determinados. Todo está en manos de nuestra libertad, por lo menos en muy buena medida. Tenemos una gran dosis de responsabilidad en lo que vayamos a llevar adelante, y por eso tenemos que preguntarnos qué proyectos queremos hacer. A veces preguntan desde la prensa, ¿qué cree usted que va a pasar en el futuro? Mire, no lo sé. Depende mucho de lo que hagamos, depende mucho de lo que pongamos. Y depende mucho de lo que pongamos desde una extraordinaria característica humana, una de las más importantes, que es la libertad. La libertad es un don sagrado, la libertad es preciosa, y desde ella, apoyándonos unos a otros, tenemos que construir nuestro mundo. Desde la libertad y desde una virtud que creo que es extraordinaria y voy a mencionarla todo el tiempo también, y la ha mencionado también el doctor Gaviria, que es la compasión. La compasión como la capacidad de ponerse en el lugar de los otros, en la alegría para alegrarse con ellos, en la tristeza para ponerse también con ellos y ayudarles a salir de su sufrimiento. Decía Nancy Sherman, la autora Nancy Sherman, que quien no tiene sentido de la indignación tampoco puede tener sentido de la justicia. Y yo entiendo que tiene razón, pero también me parece que sin tener sentido de la compasión es muy difícil tener sentido de la justicia. Cuando no se padece con el otro, cuando no nos alegramos con el otro, ¿por qué nos ha de interesar la justicia? La justicia tiene su raíz en la compasión, en la capacidad de estar con otros, en la alegría y en la tristeza. Por eso yo creo que habríamos de pensar en cuál es nuestro proyecto, el proyecto como humanidad desde la libertad, que pone las cosas en nuestras manos, y desde la compasión, que nos hace profundamente solidarios unos con otros. Yo quería proponer un proyecto, porque no tenemos demasiado tiempo, y es el tema del último libro que escribí, Ética Cosmopolita. Y es un proyecto que marca un camino que viene a lo largo de toda la historia. Como me han propuesto hablar de los movimientos éticos más importantes, voy a acogerme fundamentalmente a un hilo conductor, que es el hilo conductor del cosmopolitismo. Ese hilo conductor que me permite reconstruir una historia que, como he dicho, no tiene un final feliz, sino que tiene un final abierto que está en nuestras manos, pero yo que pienso que tendríamos que construir. ¿Por qué el cosmopolitismo? Y explico la razón. Mi maestro alemán, Carlo Toappel, en el año 1973 publicó un libro, La transformación de la filosofía, y en el último capítulo, que era el a priori de la comunidad de comunicación y los fundamentos de la ética, hacía una afirmación que a mí me pareció extraordinaria. Decía Apple en 1973 que gracias a los avances de la ciencia y de la técnica, que tienen un alcance mundial, por primera vez en la historia del género humano se nos presenta el reto de construir una ética universal. Y decía, desgraciadamente, ante esos retos que son universales de la ciencia y la técnica, desde la ética se contesta nada más desde la microsfera, la familia, la amistad,
desde la mesosfera, los países, pero no desde la macrosfera. Cuando los retos son macro, sin embargo, las respuestas éticas son micro o meso. Y había que encontrar también una respuesta macro. ¿Por qué? Porque con esos retos somos afectados todos los seres humanos. Nadie queda fuera. Y si todos somos afectados, todos de alguna manera deberíamos de tener la posibilidad de dar una respuesta, la posibilidad de participar en las decisiones que se toman y no solo ser sujetos pacientes, sino también sujetos agentes de nuestra vida, sujetos agentes de nuestro conducto. Cuando yo leí aquellas palabras de Apple hace tantos años, me quedé verdaderamente impactada porque creo que tenía toda la razón. Los retos son mundiales. Y él hablaba de las consecuencias de la ciencia y de la técnica. Pero en los años 90, cuando la globalización fue avanzando claramente, se ha mostrado que los retos son claramente globales. Por supuesto, el cambio climático, por supuesto, la destrucción de la ecosfera, pero la pandemia nos ha demostrado que todos los países y todos los seres humanos estamos afectados por unos desafíos, que son desafíos globales. Las guerras en realidad no son locales, las guerras acaban siendo todas ellas mundiales y todas demuestran su impacto mundial, y muy claramente en los últimos tiempos lo estamos viendo, como desde el mes de febrero de este año, una guerra que parecía local o que puede parecer local en principio, está afectando a todos los seres humanos en el nivel bélico, en el nivel social y en el nivel económico. Los retos son globales. Y las respuestas también tendrían que venir de una ética global y de una sociedad que sea cosmopolita. No podemos quedarnos recluidos únicamente en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones. Como ahora comentaré, tenemos que tenerlas todas en cuenta, pero nuestro camino tiene que ser siempre amplio porque no se puede poner vallas al campo y todo lo humano. Nada de lo humano nos puede resultar ajeno. Todos los seres humanos quedan incluidos cada vez más en las decisiones que tomemos. Y por eso, cuando Apple hablaba de construir una ética mundial o una macroética, hablaba de una ética planetaria. Pero a mí no me parece tan interesante que sea planetaria, porque el planeta no toma decisiones. Quienes toman decisiones son los seres humanos. Y los seres humanos somos los que hemos de ser responsables de nuestras decisiones, tomar decisiones por el planeta, tomar decisiones por la ecosfera, tomar decisiones por el medio ambiente. Tenemos que tomar decisiones desde una ética de la responsabilidad que cada vez tiene que ser más efectivamente una ética mundial. Y en ese sentido, de la misma manera que en algún momento John Rawls se preguntó cuál sería la manera de construir esa concepción moral política de la justicia de que él hablaba para una sociedad con democracia liberal, y pensaba que una buena argucia era la de recurrir a la idea del contrato social, a la propuesta del contrato social que ha hecho cierta tradición. A mí me pareció que es muy importante recurrir a una tradición que tiene muchos siglos, que es la tradición del cosmopolitismo, que nace por lo menos desde el mundo estoico en el siglo IV antes de Cristo, esa tradición del cosmopolitismo que tiene por sueño construir una sociedad cosmopolita en la que todos los seres humanos serían tratados como ciudadanos de primera. En todos los países hay de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En todos los países hay minorías que son dejadas de lado y relegadas. En todos los países hay gentes que, como se ha dicho, parece que no tienen nada interesante que devolver a cambio en este mundo del intercambio y entonces son los famosos excluidos. En todos los países hay excluidos, en todas las naciones hay excluidos. ¿Y por qué no pensar en un proyecto que consistiera en una comunidad mundial en la que todos fueran ciudadanos de primera y que no hubiera, por tanto, excluidos? Efectivamente, cuando yo pensé en la palabra aporofobia quiere decir el rechazo al pobre. Estaba pensando que en este mundo en el que todos intercambiamos bienes, valores, dinero, los que parece que no tienen nada que dar a cambio quedan totalmente excluidos, por eso siempre los hay. Y esos serían los realmente pobres.
Pero en una sociedad en la que todos fueran considerados como ciudadanos de primera, no quedarían excluidos porque todos verían reconocidos todos sus derechos. Yo creo que proyectar una sociedad cosmopolita es un proyecto de toda la humanidad que resulta verdaderamente importante, porque yo me niego a creer que no haya en todos los seres humanos una aspiración a la libertad, una aspiración a la igualdad, que luego se plasmará en distintas culturas, que se plasmará de una manera con una concreción diferente. Pero creo que existe esa aspiración a la libertad, a la igualdad, a la solidaridad en todos los seres humanos que nos puede llevar a construir un mundo que sea realmente justo, porque sea libre y compasivo. En ese sentido es en el que yo quería hoy proponer como proyecto marco de nuestras actuaciones de futuro, esa sociedad cosmopolita, que desde luego no es una idea mía, sino que lleva por lo menos 30 siglos de historia, que no está mal. Y voy a hacer un pequeño recorrido, evidentemente, cuando se habla de las grandes propuestas éticas, no se puede hablar de todas ellas en una hora, sino que hay que espigar algunas. Por eso, haciendo una reconstrucción histórica, voy a recoger algunos de los puntos de esos movimientos que creo que son centrales para construir este proyecto de futuro que podría dar lugar a un mundo sin exclusión, en que todos los seres humanos estuvieran tratados de acuerdo con su dignidad y tuviéramos en cuenta también el valor de la tierra, el valor de la naturaleza. Hago pues una pequeña reconstrucción de esa historia en la que me voy a ir fijando en unos determinados mojones, partiendo de esa idea de que es necesario llegar a construir una sociedad en la que todos puedan ser sujetos agentes, en la que todos puedan ser libres y no queden relegados a ser sujetos pacientes. Se está diciendo en los últimos días, y yo lo leo en la prensa porque sigo muy de cerca todas las noticias de América Latina, por mí América Latina es mi casa, y la siento muy cercana, y especialmente Colombia, que es el primer país que visité de América Latina hace muchos años, y desde entonces la llevo en el corazón, y sigo todos los movimientos y veo que efectivamente el gran tema de nuestro tiempo es el de construir la paz. El de construir la paz en Colombia, en Ucrania, construir la paz en todos los lugares, pero muy especialmente en Colombia, que tiene un proyecto de paz, unos acuerdos de paz y quiere llevarlos adelante y de llevarlos a cabo desde una paz justa, porque no hay paz sin justicia, evidentemente. Creo que en esa senda de la paz es en la que el cosmopolitismo se estuvo comprometiendo siempre, porque entendemos que no puede haber una sociedad en paz si no es una sociedad de la que se han erradicado todas las causas de la guerra y es, por lo tanto, una sociedad cosmopolita. Pues en esa trayectoria, en esa idea, voy a ir viendo unos cuantos puntos hasta llegar desde el nacimiento del mundo de estos movimientos éticos de los que se me habla hasta nuestros días. Va a ser necesariamente esquemático, pero creo que puede servir para empezar una reflexión de un marco, porque ustedes en estos 10 sesiones se van a estar ocupando de distintos lados de esta cuestión y creo que esto podría ser un buen marco. Creo que tiene mucha relación en el fondo con los famosos objetivos del desarrollo sostenible, porque al fin y al cabo los objetivos del desarrollo sostenible son un conjunto de puntos, un conjunto de propuestas y proyectos que irían construyendo esa sociedad de la que yo hablaba. Y para ello voy a dar unos cuantos pasos, unos pequeños pasos, y el primero de ellos voy a recomendarme enormemente, me voy a remontar al origen, a los orígenes de la ética. Se dice, y los especialistas están de acuerdo en ello, que la ética, por lo menos en la tradición que más conocemos y que habría de complementarse, ir viendo las distintas tradiciones, en la tradición que más conocemos, empieza en realidad en los poemas homéricos, no empieza en la filosofía, no empieza en Platón Aristóteles, sino que empieza en los poemas homéricos. Y es de una gran belleza pensar en ello, porque con esto nos referimos a la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, como saben los presentes, son dos poemas, son poemas de los siglos VIII, VII antes de Cristo, y en esos poemas lo que se relata es la vida de la comunidad, sobre todo en la Ilíada,
la comunidad de Troya, es una comunidad reducida, es una polis, y en esa comunidad el bien de la polis, el bien ético, es claramente lo que sirve a la comunidad. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno éticamente, lo que sirve a la comunidad? A la comunidad sirven quienes forman parte de ella, pero sobre todo es curioso que en esos poemas homéricos aparecen con mucha claridad los grandes héroes. Los grandes héroes que serían Aquiles, como todo el mundo conoce, Príamo, que es el príncipe de Troya, Héctor, que es el jefe de la tropa. Van apareciendo una serie de personajes que son los héroes del mundo antiguo. Esos héroes hacen grandes hazañas y su heroicidad consiste en estar por encima de la media. Aquiles es el que tiene los pies ligeros, es el que más corre. Príamo es el príncipe que es el más prudente. Héctor es el jefe de la tropa y por lo tanto es el más valeroso. Cada uno de ellos es el mejor, el que está por encima de la media en alguna de sus capacidades y por eso llama la atención de todos los demás. Es muy bonito recordar que a esa capacidad de estar por encima de la media y de ejercerla es a lo que se llama en el mundo griego areté, que quiere decir excelencia. ¿Quién es el excelente? El que está por encima de la media en cada una de esas actividades. Y el excelente se le llama virtuoso. La palabra excelencia se dice virtud. Quienes conocen el mundo de la ética saben que consiste en desarrollar de alguna manera el carácter de las personas, unas predisposiciones para ir generando unos buenos hábitos, y a las buenas predisposiciones se les llama virtudes y a las malas predisposiciones se les llama vicios. Y es muy importante que desde el mundo griego se vaya entendiendo que la buena predisposición es la de quienes ayudan a la comunidad. ¿Quién es el excelente? El excelente es el que desarrolla sus capacidades al máximo para servir a la comunidad. Y a mí me interesa mucho destacar en este punto, porque en la enseñanza, ya que estamos en una universidad, se suele pensar que lo más importante es la competición entre unos y otros para sobrevivir, sobresalir y para tener ganancias frente a los otros, porque quien es el mejor puede arrumbar a todos los demás y tener éxito a lo largo de la vida. Y parece que en la universidad lo que hay que formarse es para ser el mejor, pero el mejor en una competición con otros para arrumbarlos y para quedar, como siempre, como el primero, dejando a todos los demás en la estacada. Bueno, esa puede ser una idea, pero es una idea equivocada. Esa no es la idea típica de lo que sería el mundo ético. Porque en el mundo ético se entiende que la excelencia no se desarrolla o no tiene sentido ético. Si se desarrolla para el bien personal frente a todos los demás, desalojando a todos los demás, sino que tiene valor cuando se pone al servicio de la comunidad. El verdadero excelente es el que trabaja, compite, saca lo mejor de sí para conseguir que la comunidad sobreviva. Y por eso en esos poemas homéricos se cantan las hazañas de Aquiles, de Príamo, de Héctor, pero se cantan esas hazañas no solo porque son los que están por encima de la media, sino sobre todo porque ponen ese trabajo suyo, ese esfuerzo suyo al servicio de la comunidad. Y por eso la comunidad les recuerda con cariño. Por eso la comunidad les recuerda con afecto y no los olvida nunca, sino que siempre les tiene en la memoria. La manera de ser inmortal en el mundo griego es permanecer en la memoria, y solo permanecen en la memoria no los más ricos, no los más destacados por su capacidad para eliminar a todos los demás, sino los que han estado trabajando activamente para ayudar a la comunidad. Y gracias a ellos la comunidad sobrevive. Me parece muy importante recordar este punto porque hay muchas comunidades pequeñas en el mundo, no solamente la comunidad, la polis griega, Troya, Atenas, etcétera, sino ahora mismo en el mundo colombiano se encuentran con comunidades que son comunidades indígenas
comunidades de gentes alejadas del centro de la ciudad, comunidades que necesitan sobrevivir. Y esas comunidades necesitan de la virtud, de la excelencia de los miembros de la comunidad para seguir sobreviviendo. Porque si no hay gentes excelentes que trabajan por la comunidad acaba también muriendo. Por eso, quienes conozcan de ética todo lo que ha hecho últimamente el movimiento comunitarista desde los años 80 del siglo pasado, el movimiento comunitarista tiene esa razón. La razón de decir, las comunidades, las gentes viven en comunidades y necesitamos que las comunidades sobrevivan y que en las comunidades haya gente excelente que sea capaz de poner su excelencia, cada uno según sus capacidades, que sea capaz de poner su excelencia al servicio de la comunidad. Y por eso la comunidad después les recordará con afecto y con cariño porque le debe la vida. Ahí nace la ética, ahí nace ese ethos del que hablaba el doctor Jorge Gaviria, esa actitud, esa capacidad de trabajar por la comunidad intentando ser excelente. Y a mí me gusta mucho recordar cuando llegamos a ese punto que en el siglo IV, cuando ya pasamos a la filosofía de Aristóteles, Platón, etc., y cuando pasa a formar parte de Atenas, toda esta reflexión, Atenas, como saben, es el lugar en el que empieza la democracia, y la democracia consiste en decir que todos tienen igual capacidad de hablar, todos tienen iguales derechos, y entonces la excelencia se democratiza. Ya no hay los héroes que son excelentes, sino que toda la ciudadanía necesita ser excelente. Y a mí me parece que un mensaje importantísimo a transmitir es el de que no hay democracia sin gente excelente. No hay democracia con mediocres. Hace falta gente excelente que trabaje en el mundo democrático. Yo recuerdo que en un colegio me invitaron, o en un centro, me invitaron a hablar, y yo les dije, voy a hablar de la excelencia en el mundo de la educación, y me dijeron, no hables de la excelencia porque eso es neoliberal. No, perdona, es que la excelencia no es neoliberal. La excelencia puede ser la capacidad de dar lo mejor que tenemos de nosotros mismos para ponerlo al servicio de la comunidad. Y no hay ninguna democracia que funcione adecuadamente si no es con gentes excelentes. Si las gentes son mediocres, y eso en las universidades es muy importante, si educamos para la mediocridad, si educamos para ir pasando más o menos o para trabajar por uno mismo, al final es imposible tener una sociedad democrática y una sociedad justa. Y si lo que estamos pretendiendo con nuestras universidades es crear ciudadanía, es crear ciudadanos justos, ciudadanos que sean capaces de trabajar por su comunidad, por trabajar por su sociedad, no vamos a conseguirlo si es con la mediocridad, sino con la excelencia. En ese sentido es en el que va naciendo esa idea de trabajo por la comunidad y que va naciendo la idea también de cosmopolitismo. ¿Por qué? Porque cada uno pertenece a una comunidad en la que ha nacido contingentemente, sea Colombia, sea España, sea una de las partes de Colombia o una de las partes de España. Uno nace contingentemente en un sitio determinado, pero todos a la vez formamos parte de una comunidad universal. Los seres humanos nos unimos o nos parecemos o nos asemejamos todos en una serie de características, entre ellas, claro, está el tener, estar dotados de razón, pero también estar dotados de sentimientos. Y esa es la raíz del cosmopolitismo que aparece efectivamente en los siglos ya cuarto, quinto antes de Cristo. ¿Cuál es la raíz del cosmopolitismo? La de que todos los seres humanos pertenecemos a dos comunidades, por lo menos. Una comunidad en la que hemos nacido contingentemente, podríamos haber nacido en cualquier otra, aunque tenemos un sentido de pertenencia y tenemos amor a nuestra patria y tenemos amor a nuestro contexto y a las personas que conviven con nosotros, pero ahí hemos nacido contingentemente, podíamos haber nacido en otro sitio, y sin embargo todos pertenecemos a una comunidad esencialmente que es a la comunidad de toda la humanidad, porque todos estamos dotados de razón y la razón es lo que nos permite deliberar, hablar,
dialogar sobre qué es lo que queremos hacer, cómo queremos hacer, lo que nos permite entablar un diálogo, porque los seres humanos somos en el diálogo, y esto nos permite hablar con unos con otros para ir construyendo nuestra casa, nuestra ciudad conjuntamente a través del diálogo. Pero esa capacidad de diálogo, esa capacidad de halagos, esa palabra es la que tenemos todos los seres humanos, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos y por eso todos esencialmente pertenecemos a una misma comunidad mundial. A mí me parece muy importante recordar en este punto que las comunidades concretas se van construyendo, estas que son contingentes, se van construyendo sobre la idea de inclusión y exclusión. Quienes pertenecen a una patria son los que excluyen a los que no pertenecen a esa patria. Quienes pertenecen a una comunidad son los que excluyen a los que no pertenecen a esa comunidad. Y sin embargo, una idea de inclusión es la de todos los seres humanos que pertenecen a una sociedad cosmopolita en la que todos están integrados, y ahora doy el gran paso, porque todos tienen razón, porque todos tienen sentimientos y todos tienen dignidad y no un simple precio. La idea de dignidad humana que va aflorando desde estas raíces es la de que todos los seres humanos tienen el mismo estatus, tienen el mismo valor moral. No hay valor inferior y valor superior. Todos los seres humanos tenemos igual valor, no hay una diferencia de valor. Claro, cualquiera diría que a la hora de contemplar qué es lo que ocurre en el mundo, parece mentira que todos tengamos igual valor, porque a la hora de la verdad no somos valorados igualmente. Hay unas desigualdades radicales por las que unos son venerados, por los que unos son muy tenidos en cuenta, mientras que son totalmente otros, totalmente descuidados, totalmente abandonados y dejados de lado. Sin embargo, desde ese momento van haciendo la idea, y en muchas otras culturas también, van haciendo la idea de que todos los hombres tienen igual dignidad y por tanto tienen igual valor, igual estatus moral. Y en ese sentido hay que distinguir, yo hoy en día, uno de los grandes temas que está en la calle es el tema de la identidad. El tema de las identidades, creo que hay que distinguir entre la identidad política y la identidad moral. La identidad política es aquella por la que pertenecemos a una comunidad determinada, que puede ser Colombia, puede ser España, puede ser Chile, puede ser China, distintas comunidades nacionales. Esa es una identidad política. Pero la identidad moral es la de ser persona, la de pertenecer a esa comunidad humana universal que nos iguala a todos y que nos da a todos un igual valor. En la Declaración de Derechos Humanos de 1948, en la que se dice que todos los seres humanos, por tener igual dignidad, tienen que ser o tienen que ver respetados unos derechos, son los derechos de primera y segunda generación, la base que se da para ello es que todos son personas dotadas de igual dignidad. Y no es que hay que respetar a unos porque son mestizos o porque son afrodescendientes, no porque son, sino porque son personas. Y tienen una identidad de otro tipo, pero son personas y la identidad moral nos hace a todos exactamente iguales. Bueno, pues esa es la idea del cosmopolitismo que nace desde esa época y es muy interesante darse cuenta de que en ocasiones se dice, bueno, pero esos ideales son absolutamente abstractos, no tienen ninguna concreción. Sí tienen concreción. Y yo voy a decir que como defiendo en ética cosmopolita, creo que hoy en día habría que defender un cosmopolitismo arraigado, democrático, social e intercultural. Arraigado. ¿Qué quiere decir arraigado? Que cada persona tiene que estar comprometida con su propia comunidad. No puede decir que estamos hablando trabajando por la comunidad mundial, olvidando la propia comunidad en la que todos tenemos un compromiso porque pertenecemos a ella y formamos parte de ella. Por eso me parece extraordinariamente importante el momento de Colombia, en el que después de todo el proceso que se está siguiendo y que la Comisión de la Verdad ha hecho públicas sus propuestas, hay que estar trabajando comprometidamente para dar un sesgo
a Colombia que efectivamente le lleve a la paz, teniendo en cuenta, y este punto siempre hay que decirlo, que no hay ningún país que va a conseguir la paz en solitario, porque esto es lo que tiene el descubrimiento de la interdependencia entre todos los países de la Tierra. Todos somos interdependientes. Lo hemos descubierto con el COVID, lo hemos descubierto con la guerra. Todos dependemos unos por otro, de otros. No hay ningún país que pueda salir adelante él solo, ninguno. La interdependencia nos constituye. Es verdad que hay asimetrías entre unos países y otros, sin duda ninguna, pero todos somos interdependientes y lo hemos descubierto con el COVID de una manera clarísima. Cuando estalló, en España no había ni un gramo de paracetamol. Tuvimos que echar mano, recurrir a China, recurrir a... Y ahora estamos con el problema de gas y otros recurren a esto. Somos todos interdependientes. Si queremos la paz, tenemos que construirla a través del trabajo conjunto de todos los países, desde todas las comunidades y las comunidades que van trabajando conjuntamente, creando lazos y con esos lazos ir construyendo un mundo que sea un mundo sin excluidos. Cuando se proclamaron los objetivos del desarrollo del milenio, del desarrollo sostenible, se dijo que sea para que nadie quede atrás. Hay que conseguir 17 objetivos que son los que nos van a permitir que nadie quede atrás. Para que nadie quede atrás, hay que construir una sociedad en la que todos sean ciudadanos de primera y todos puedan ser tenidos en cuenta. Y esa interdependencia, esos lazos comunes, vayan dirigidos desde lo concreto, desde cada uno de los países, desde el compromiso de cada uno de los países, hacia construir esa paz en la que siempre tengamos en cuenta a todos. A mí me pareció que un ejemplo muy claro fue el de las vacunas. Cuando aparecieron las vacunas en este momento del COVID, en principio se fue pensando por sectores. Fue nuestra experiencia también la de, bueno, vamos a hacer una... la vacunación para toda la Unión Europea, bueno, para toda la Unión Europea, pero bueno, ¿qué pasa con los demás países del mundo? Están los demás países del mundo también y hay unas asimetrías enormes. Habría que pensar en una vacunación para todos los países del mundo. Entonces hubo gente que empezó a decir, claro, si es que en realidad estamos todos en el mismo barco, porque o todos nos vacunamos o todos estamos en peligro de que la COVID se siga extendiendo. Claro que estamos todos en el mismo barco, no todos en los mismos lugares del barco, pero claro que estamos todos en el mismo barco. Creo, claro que la interdependencia nos constituye y parece mentira que no nos demos cuenta de que efectivamente o nos salvamos todos o al final no acabará salvándose nadie y sobre todo los más débiles son los que van a perecer por el camino. Efectivamente creo que ese ideal de ir construyendo un mundo en el que cada quien trabaje muy ligado a su comunidad concreta, conozca muy bien los problemas de su tierra concreta y trabaje en ellos, pero que esté siempre abierto al mundo, sin miopía nada más, sin cerrarse, como si no existiera un amplísimo mundo del que todos formamos parte, creo que sería un punto esencial. Esto es, digamos, el comienzo de unas propuestas que se hacen a lo largo de la historia, y yo quiero pasar ahora a un segundo punto, que sería el mundo en el que ya entramos en otra época de la historia, otra época de la historia que sería la época de la Ilustración. La Ilustración es una época que en el siglo XVIII, el siglo de las luces, etcétera, pero me interesa mucho destacar una cuestión. Se ha citado antes, se ha mencionado en mi libro Aporofobia, el rechazo al pobre, y efectivamente es un libro que ha tenido bastante, bastante acogida, porque hay muchas gentes que me han dicho, no habíamos caído en la cuenta de que lo importante no es solo la xenofobia, el rechazo al extranjero, no es solo la homofobia, el rechazo al homosexual, es que hay algo más. No solamente esas fobias, hay una fobia que es transversal y es la fobia al pobre. Es el rechazo al pobre, porque cuando vienen extranjeros que vienen con una gran cantidad de euros o de dólares a España, a nadie le molestan, pero en Colombia tampoco. Cuando vienen los extranjeros no molestan,
cuando los extranjeros son turistas que llegan con una gran cantidad de dinero y que aportan enormemente, son extraordinariamente bien acogidos. Más bien lo que queremos es que venga el turismo. Y si es un turismo extranjero, todavía muchísimo mejor. Cuando no vienen los turistas, es un mal asunto. Y es porque es un país en que no hay seguridad y hay que buscar seguridad para tener esa fuente de riqueza que es el turismo. No molestan los extranjeros, no molestan gentes de otras razas. Lo que molesta es fundamentalmente los pobres. Las razas que son pobres, las gentes que son pobres, los que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio. Y eso es algo que tenemos que cambiar si queremos construir una sociedad que sea verdaderamente justa, como estamos diciendo desde el principio. Y en ese sentido, en Aporofobia yo recogí una propuesta de un autor que me gusta mucho, Rebellón, que en su libro The Economics of Poverty decía que ha habido a lo largo de la historia dos ilustraciones sobre la pobreza. Y me voy a centrar en la pobreza, entre otras razones, porque me parece crucial para todo lo que estamos diciendo, para construir una sociedad en la que todos sean tratados con igualdad no solo de dignidad, sino con igualdad de derechos. Me parece que es crucial y que además es el primer objetivo del desarrollo sostenible. Y era ya el primer objetivo del desarrollo del milenio, acabar con la pobreza y acabar con el hambre. En este momento, en todos los países hay una gran cantidad de gente que está pasando hambre y que el nivel de pobreza es enorme, también en Colombia, pero en el nivel mundial es verdaderamente llamativo. Y lo que hablaba Rebellón, y yo recojo en Aporofobia, es que a lo largo de la historia se han producido dos ilustraciones sobre la pobreza, y la primera tiene lugar justamente en el siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración. En el periodo de la Ilustración, yo como comprenderán voy a proponer una tercera ilustración, pero dice, en el siglo XVIII se produce una primera ilustración sobre la pobreza. ¿En qué consiste en esta ilustración? Pues habla de distintos autores, estamos en el ámbito de la filosofía, distintos autores. Uno de ellos es Adam Smith y otro de ellos es Kant. Adam Smith, como saben los presentes, se dice que es el iniciador del liberalismo económico. Pero más que del liberalismo económico, Adam Smith no es un neoliberal, muchísimo menos. Como saben los presentes, el neoliberalismo nace en realidad después del nacimiento del Estado del Bienestar. No hay que confundir liberalismo y neoliberalismo. Ustedes son una universidad liberal, pero no una universidad neoliberal, supongo. Entonces hay que distinguir bien las palabras. Adam Smith era liberal, pero no neoliberal. Eso es muy posterior. Hay que situar cada cosa en su sitio. Y efectivamente, Adam Smith era, todo el mundo cree que era economista. Sí, claro, era economista, pero era profesor de filosofía moral. Era profesor de filosofía moral. Y escribió dos libros, como saben, muy famosos, aparte de otros escritos, dos libros muy famosos, La riqueza de las naciones, que es por el que es más famoso, y La teoría de los sentimientos morales. La teoría de los sentimientos morales. Ese libro es extraordinario. Y en La teoría de los sentimientos morales, Adam Smith, cuando habla de la economía, habla de que no solamente la economía se mueve por el sentimiento del egoísmo, que es lo que se suele decir todo el tiempo, es por el egoísmo, por aquella famosa frase de la riqueza de las naciones no es de la bondad del cervedero y del panadero de quien espero su bien, sino de su interés. Es un intercambio de intereses, intercambiamos intereses y ese es el intercambio económico, el intercambio de intereses egoístas y por eso intercambiamos y esa es la riqueza del mercado. No, mucho cuidado. Adam Smith habla no solamente del interés egoísta del intercambio, sino que habla de la simpatía. Y la simpatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, que ustedes conocerán sobradamente y que ha escrito muchísimo sobre ética del desarrollo, dice que, yendo a Adam Smith, descubrimos que en el mundo económico, y eso es muy importante para dirigirse a los empresarios, en el mundo económico no solamente está el interés egoísta, sino que está también la simpatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otro,
y está también el compromiso. La economía tiene que trabajar también por el compromiso de ponerse a trabajar por otros, porque la economía tiene que estar comprometida. Porque la economía no solamente es la capacidad de reducir, de distribuir la riqueza, sobre todo de acabar con la pobreza. A mí me parece importantísimo, en los tiempos que corren, recordar con Amartya Sen que el fin de la economía es ayudar a crear buenas sociedades. Y como dicen algunas gentes, una de las metas de la economía es acabar con la pobreza. No solo generar riqueza, sino generar riqueza para acabar con la pobreza. Porque la pobreza, que consiste, y sigo otra vez a Amartya Sen, en no poder llevar adelante los planes de vida que tengo razones para desarrollar, el no poder llevar adelante los planes de vida que yo creo valorar, eso no es bueno y nadie tiene que ser obligatoriamente pobre. En ese sentido es en el que en el siglo XVIII se hablaría de una primera ilustración sobre la pobreza, en la medida en que Adam Smith va reconociendo que la economía tiene todos esos mecanismos que ayudan en realidad a reducir la pobreza. Y además me parece maravillosa una expresión que tiene, que cito textualmente, que la corrupción de nuestros sentimientos morales, al admirar a los ricos y grandes, la corrupción de nuestros sentimientos morales se produce al admirar a los ricos y grandes, no a los sabios y buenos. Los sentimientos morales se corrompen cuando admiramos a los ricos y grandes y no a los sabios y buenos. Es importante reducir la pobreza, acabar con la pobreza, y esa es una de las grandes tareas que se van proponiendo desde la Ilustración. Y eso se refuerza con la afirmación de Kant, que en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando busca un fundamento para el deber y se pregunta cuál será la razón, cuál será el fundamento que nos tiene que llevar a obrar por deber, a cumplir el deber, dice: si hay algo que vale por sí mismo y no por otra cosa, ese es el fundamento del deber. Y eso que vale por sí mismo y no por otra cosa, dirá Kant, es la persona. La persona tiene valor por sí misma y no sirve para otra cosa. Es maravillosa esa idea de que la persona no sirve para otras cosas y por eso no se le puede utilizar. Claro que uno puede valerse de las capacidades de otros y nos enriquecemos con la sabiduría de otros, con la buena literatura de otros. Es extraordinario leer libros de García Márquez y disfrutar y enriquecerse con los libros de García Márquez. Pero una cosa es enriquecerse con las cualidades de alguien y disfrutar de las cualidades de alguien. Y otra cosa es darse cuenta de que la persona en sí misma es valiosa por sí misma, nunca puede ponerse al servicio de otras cosas, nunca se le puede instrumentalizar. Por eso el gran principio de la ética moderna es: no instrumentalizarás. No instrumentalizarás a las personas, no instrumentalizarás a los otros. Ni en el plano de la política para ganar votos, ni en el plano de la economía para ganar dinero, ni en el plano de la universidad para tener más alumnos o menos alumnos. No instrumentalizarás, porque aunque puedes servirte de las cualidades de otros, porque todo eso nos enriquece, siempre hay un punto clave que es la persona del otro, que no debe ser jamás manipulada, que no debe ser cambiada jamás por un precio, porque es valiosa por sí misma y jamás se le puede instrumentalizar. Por eso es fundamental esa afirmación del imperativo categórico del fin en sí mismo, que dice claramente: obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Me parece que esa afirmación del imperativo categórico, que es clave para todo nuestro mundo, pone en cuestión y critica todas nuestras actuaciones y todas nuestras relaciones, porque vivimos en el mundo de la instrumentalización mutua, de el intercambiar favores y placeres y servirnos unos de otros, y no en el de respetar al otro como alguien que es un fin en sí mismo y tiene dignidad y no un simple precio.
Desde esa idea, dirá también Rebaillón, desde esa afirmación de Kant, se produce la primera ilustración sobre la pobreza. ¿Por qué? Porque se afirma, o se debería de afirmar, desde el punto de vista también intelectual, que si hay un ser, como es el caso del ser humano, que tiene dignidad y no un simple precio, es alguien que tiene derecho a no ser pobre. Por supuesto, los derechos humanos van a descansar todos en la idea de dignidad humana, pero también hay un derecho que no está incluido entre los derechos humanos, que es el derecho a no ser pobre. El derecho a que la sociedad nos ayude a no ser pobres. El derecho a que la sociedad ayude a todos a no ser pobres. Otra cosa es que alguien después tenga fracasos, tenga... Pero el derecho a ser ayudado por la sociedad a no ser pobre es un derecho que va naciendo de esa afirmación en la modernidad, en el mundo ilustrado, esa afirmación de que todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio, que todos tienen un valor absoluto y no un valor relativo, no tienen un valor relativo a otra cosa, sino que tienen un valor absoluto, y ahí van haciendo esa idea que no se sustancia todavía en el siglo XVIII, pero que tiene su base en esas afirmaciones del siglo XVIII de la igual dignidad de todos los seres humanos. En realidad se remonta, de alguna manera, a la idea cosmopolita de que todos los seres humanos tienen igual estatus moral. Cuando todos tienen igual estatus moral, todos tienen que ser ayudados a poder llevar adelante su vida. Tienen que poder ser ayudados a conseguir sus metas, a conseguir sus fines. Y en ese sentido es en el que creo que hay que proseguir esa tarea que viene de la Ilustración, esa tarea de ir consiguiendo que todos los seres humanos vean todos sus derechos, que sean derechos protegidos, porque en el año 1948, como saben los presentes, se produce esa Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se reconocen dos trazos de derechos, los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales. Los civiles y políticos, la libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, etcétera, y los derechos económicos y sociales y culturales, que serían el derecho a... Por supuesto, el derecho a una vida digna, el derecho al trabajo, el derecho a vacaciones, el derecho a un salario digno, el derecho a todos esos derechos que, como comprenderán, no son respetados en casi ningún sitio. Cuando tomamos la Declaración de Derechos de 1948 y vemos los derechos de primera y segunda generación, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, nos damos cuenta de que en ningún lugar del mundo están plenamente respetados. Y sin embargo, esos derechos los hemos declarado. Los países han firmado la Declaración de Derechos Humanos. Y declarar es comprometerse. Y ya que estamos hablando de grandes movimientos éticos, la Declaración de Derechos Humanos es un movimiento ético impresionante que congrega una gran cantidad de reflexiones intelectuales, pero congrega una gran cantidad de experiencias de luchas por el reconocimiento. Las revueltas de los esclavos, si vamos hablando de los movimientos sociales, las revueltas de los esclavos, el movimiento de las mujeres, el movimiento de... Todos esos movimientos se van concretando en unas experiencias que son también intelectuales y que se plasman en los derechos humanos de 1948, que luego tendrán su prolongación en la Declaración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son, a fin de cuentas, una prolongación de cómo se podían respetar los derechos de todos los seres humanos, si no es reduciendo las desigualdades, cuidando del medio ambiente, procurando educación para todos, procurando un medio ambiente sano, etc. Todo eso está ligado a la idea de derechos de todos los seres humanos y ese es uno de los grandes hitos que se pueden mencionar en nuestro mundo intelectual entre nuestros movimientos éticos que tendrían que ver con la parte de la intelectualidad y del movimiento de la calle, las luchas por el reconocimiento que han tenido que hacer los seres humanos hasta que hemos llegado al reconocimiento de que efectivamente todos tienen dignidad. A mí me parece que es muy importante y este sería preguntarse ¿qué es lo que pasa en nuestro mundo de hoy? ¿Cómo hemos llegado a este mundo nuestro?
que nos quedáramos con esa palabra reconocimiento, que consiste en decir que los seres humanos no somos individuos aislados, que un buen día decidimos reunirnos, decidimos congregarnos, decidimos firmar un contrato, no somos individuos aislados, somos en vínculo, somos en relación unos con otros. Los individuos, los seres humanos, somos personas, y persona quiere decir individuo en relación con los demás seres humanos. Nadie es en solitario. Igual que ningún país es autosuficiente, ningún país es independiente en el sentido de que no necesite a ninguno más. Siempre menciono un artículo que me gustó mucho de Benjamin Barber, que llevaba por título El Día de la Interdependencia, en el que decía que los países tendrían que celebrar el Día de la Interdependencia, que consiste en reconocer que somos interdependientes, porque ese día es cuando hemos alcanzado la madurez. El que cree que puede trabajar sin contar con los demás es absolutamente inmaduro. Pues efectivamente, en la interdependencia, la relación mutua es lo que nos constituye, y por eso en nuestro tiempo, en el siglo XX y en el siglo XXI, hay una expresión central en una gran tradición filosófica que viene de Hegel, etcétera, que sería la idea del reconocimiento y las luchas por el reconocimiento. El reconocimiento de unos a otros. Reconocemos que somos igualmente personas, reconocemos que somos igualmente valiosos. Por eso yo le reconozco a usted que tiene una identidad cultural distinta de la mía, pero ya la respeto. Y usted me respeta a mí porque nos reconocemos mutuamente. Estamos, como hablaba también anteriormente el profesor Gaviria, estamos en el plano este del reconocimiento de la identidad y de la intersubjetividad. No somos sujetos aislados que hacemos nuestra vida aislado. Trabajamos intersubjetivamente. Vamos pensando intersubjetivamente unos con otros nuestras leyes, nuestras normas, nuestras propuestas, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, las vamos creando intersubjetivamente. Y eso solo se puede hacer a través del reconocimiento del otro como alguien que es un igual, como alguien con el que compadezco y me conalegro, si podría decirse de esa manera. El reconocimiento mutuo es el que nos va constituyendo y el que nos tiene que ayudar a trazar el mundo de hoy. ¿El mundo de hoy? ¿Cuál es el mundo de hoy en el que nos encontramos? Pues en primer lugar, como he dicho antes, creo que el de los retos globales, el de los retos que nos afectan a todos y que tenemos que ir trabajando en colaboración y en mutua ayuda, porque si seguimos con el conflicto y las políticas que estamos de polarización, de fake news, etcétera, vamos a destrozar la humanidad. Tenemos que trabajar por la justicia y la paz y por el reconocimiento mutuo clarísimamente, porque si no, no se salvará nadie. Pero realmente no es un buen momento para eso. No es un buen momento porque la pandemia, las guerras, nos han dejado en una situación en la que cada uno de los países, desgraciadamente, o cada uno de los grupos, se está cerrando en sí mismo. Y efectivamente no estamos en un mundo que sea multipolar, un mundo que se hace entre distintos polos que trabajan conjuntamente, sino que en el nivel geopolítico estamos en un mundo de polarizaciones, pero no de múltiples polos que trabajan conjuntamente, sino de mundos polarizados, no bipolar, no un universo bipolar. No es Estados Unidos-China, sino que es un mundo multipolar en el que hay distintos jugadores, pero que no están dispuestos a jugar unos con otros para tratar de crear un mundo que sea un mundo de todos. Y sin embargo, es lo más inteligente, porque no hay modo de crear un mundo en paz si no hay una paz mundial. La paz mundial se consigue a través del desarrollo de los pueblos, a través de la seguridad de los pueblos, a través de la riqueza de los pueblos, así se consigue la paz mundial, presupuesto a través de la justicia y trabajo colaborativo de unos con otros. Si estamos en la competencia y estamos en la guerra, al final no vamos a conseguir la paz, que es, al fin y al cabo, a lo que la humanidad está aspirando hace muchísimo tiempo.
Por eso en este momento en el que nos encontramos, que es un momento en el que desgraciadamente estamos en un momento de recesión democrática, como saben. En el siglo pasado, en los años 80, en los años 70, 80, se fue produciendo un avance de la democracia en todos los países, lo que llamaba Huntington la tercera ola de la democratización. En los años 80, la tercera ola de la democratización, nace el número de países democráticos, se refuerza la calidad de los países democráticos. Yo recuerdo que, evidentemente, ese es el momento en los años 70 en que Portugal y España se unen al sistema democrático, pero recuerdo que en América Latina apareció un extraordinario trabajo del PNUD en el que decía: América Latina ya se ha democratizado, los países latinoamericanos ya no pasan de un gobierno a otro por asonadas, por golpes de Estado, sino por elecciones democráticas. Se ha democratizado, hemos construido una ciudadanía democrática y eso era una excelente noticia. Bueno, pues desgraciadamente en este momento ha crecido en el mundo el número de autocracias. Las autocracias son, a fin de cuentas, aquellos países en que todo lo que ocurre en el país, perdón, desde el punto de vista político, depende de la voluntad de uno solo. De la voluntad de uno solo. La autocracia es lo contrario de la democracia, evidentemente. Han ido creciendo, como saben los presentes, todas esas llamadas democracias iliberales, que son aquellas en las que hay elecciones regulares, pero no se respetan los derechos civiles y políticos. La libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia. Si no hay esos derechos civiles y políticos, no estamos en una democracia liberal, sino que estamos, algunos dicen, en una democracia iliberal. Yo creo que eso no es una democracia. Cuando se habla de democracia, estamos hablando, y yo creo que el término ya se ha cargado de contenido, cuando estamos hablando de democracia, estamos queriendo decir que tenemos en cuenta los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos. Para que haya una democracia, y ustedes están en una universidad liberal, hay que tener en cuenta los derechos liberales típicos del liberalismo, que son la libertad de expresión, asociación, reunión, ustedes lo han dicho, la libertad de cátedra, el poder expresarse libremente sin tener el miedo a que alguien me calle, que hay que ir con mucho cuidado hoy en día, porque se está practicando la autocensura clarísimamente antes de caer en manos de todas las redes que pueden dejar a una persona absolutamente en la cultura de la total exclusión. Efectivamente, la libertad de expresión, de asociación y reunión es que son sagradas, y una democracia o una sociedad que no tenga ese tipo de libertades y que las gentes no se puedan expresar libremente y que sean calladas por la tiranía, eso no es una sociedad democrática, ni liberal ni nada, no es una sociedad democrática. Pero también hay que ir con mucho cuidado, porque puede haber sociedades con libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, etcétera, pero a la que les falten los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que haya gentes que estén por el nivel de la pobreza bajísimo, que tengan riesgo de exclusión por pobreza, que tengan riesgo de exclusión por hambre, y eso no es tampoco una sociedad democrática como la concebimos. Yo entiendo que una sociedad democrática de nuestro tiempo tiene que ser una democracia liberal social. Es decir, liberal en el sentido de que son sagrados los derechos civiles y políticos. Y social en el derecho, en el sentido de que tienen que ser protegidos los derechos económicos, sociales y culturales. Esas dos generaciones de derechos tienen que ser claramente protegidas. Por eso creo que nuestro futuro, el futuro, pienso yo humildemente, de Colombia, de España, de Chile, de Venezuela, diría de China, de todos los países, es el de construir democracias liberales y sociales que tengan en cuenta esas dos ramas de derechos. Eso es lo que se ha solido llamar en la tradición occidental socialdemocracia, y creo que es una buena idea. Creo que es una buena idea, porque creo que se sitúa entre un individualismo extrema, que entiende que los seres humanos son individuos, que se reúnen un buen día, aunque no tienen ningún vínculo unos con otros,
y un colectivismo que acaba ahogando a los individuos en la colectividad. Creo que no somos individuos aislados, pero tampoco la persona tiene que ser ahogada por la colectividad, porque la persona tiene derecho a su libertad de expresión, asociación, reunión, de elección, si puede, de puesto de trabajo, de pareja afectiva. La libertad es sagrada. No puede estar nunca atada por la comunidad, por la colectividad, sino que la persona tiene que poder gozar de libertad, pero con esa base de derechos económicos, sociales y culturales que le permite llevar adelante, como dirías, los planes de vida que tenga razones para valorar. Creo que es por lo que tendríamos que ir trabajando. Creo que es una línea que ha ido siguiendo, bueno, es una línea que se ha ido rastreando de maneras más o menos sinuosas a lo largo de la historia, pero creo que efectivamente hay un proyecto de futuro por el que hay que trabajar. Y ahí, por acabar, es donde creo que se puede situar esa tercera ilustración sobre la pobreza que he hablado antes. La segunda sería en el llamado estado del bienestar, que yo entiendo que es un estado de justicia y que hoy en día está en crisis. Ahora, en este momento de la historia, hay bienes más que suficientes para que ningún ser humano pase hambre, para que ningún ser humano pase frío, para que ningún ser humano pase necesidad. Hay bienes más que suficientes. En siglos anteriores no lo sabía. Y por eso, aunque se pretendiera conseguir un universalismo de este tipo de derechos, no hubiera sido posible. Ahora hay bienes más que suficientes. Y además, tenemos la declaración de que todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio, que tienen que ser respetados, y que tienen que ser respetados quiere decir que tienen que ver cubiertos o protegidos todos esos derechos que hemos declarado en 1948. Creo que es el momento, y hay que proponérselo muy seriamente, de acabar con la pobreza. No es de recibo, no es admisible que haya una gran parte de la población que sufra exclusión por pobreza extrema, ni siquiera por pobreza, y que además pase hambre. Eso no es de recibo y es algo con lo que hay que acabar. Y evidentemente hay que respetar y proteger todos esos derechos, porque todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a la sanidad, todos tienen derecho a... Y eso es algo que hemos de tomarnos muy en serio. Creo que ese tiene que ser nuestro proyecto de futuro. Hemos de preguntarnos como humanidad qué queremos, no solamente preguntar qué va a pasar en el futuro, como si estuviéramos en manos de un destino en el que no tenemos nada que hacer, sino preguntarnos qué queremos hacer desde nuestra libertad sagrada. ¿Qué queremos hacer desde la compasión para construir un mundo en que no haya excluidos, sino que todos se sientan tratados como ciudadanos de primera? Pues muchas gracias. Bueno, mil gracias, profesora Adela Cortina, por esas reflexiones tan importantes a lo largo de los grandes movimientos éticos de la historia de la humanidad y lo que resta, las responsabilidades que la universidad, los educadores tienen en este siglo sobre estas líneas que nos invitan a la ética. Construir comunidades justas, que es una de las cuestiones de que se tratan a lo largo de todo su pensamiento y la construcción de una democracia auténtica, que es de lo que se trata también sus reflexiones a lo largo de sus textos. Por razones de tiempo, la universidad no puede abrir la opción de preguntas. La profesora Adela debe retirarse. Solo hay dos preguntas específicas que hemos querido preparar por parte de nuestra comunidad académica. Los estudiantes se convocan en estos temas filosóficos en la Facultad de Filosofía. Hay líneas de investigación en estos temas desde la Facultad de Derecho y desde el doctorado en Derecho. Y quiero invitar a dos reflexiones, dos preguntas rápidas, exdecano de la Facultad de Filosofía, doctor Rubén Duarte. Por favor,
a hacer la primera pregunta y la segunda pregunta al director del doctorado en Derecho, maestro Ricardo Sánchez Ángel. Primero que todo, agradezco inmensamente a la profesora Adela Cortina y apelando a la invocación y a los sentimientos, recordar su primera venida a Colombia a la Universidad Nacional cuando mi maestro Guillermo Hoyos Vázquez, que fue su gran amigo hasta terminación de su vida, al oírla recordaba los ecos de sus enseñanzas. ¿En qué sentido son los ecos de sus enseñanzas? De que la ética solo es posible de ser pensada y vivida dentro de democracias que sean fuertes y sólidas, en tanto que la ética no es una idea que no se pueda pragmatizar, ¿sí? Llevar a la vida real. Y él pensaba entonces en algo que lo entusiasmaba mucho después de 1991, que es nuestra reforma constitucional. En tanto, Colombia construye un ethos que es ese ethos político que se piensa desde la Constitución. Nuestra Constitución es y tiene una fuerza ética muy poderosa, y en tanto estamos en una facultad de Derecho, me gustaría pensar, que también pasó en España, con la constitucionalización, de que el derecho ya no se ve, ya no lo podemos ver, mirar, estudiar meramente del sistema de normas, sino que el derecho, para que tenga valor como lo dice la profesora Adela, debe ser visto desde una posición eminentemente ética de defensa de los derechos fundamentales a ultranza, o sea, sin mayor debilidad. Y para ello las constituciones pues se han apalancado en principios que son de contenido ético-moral, y creo que desde ahí, esa es la idea que le propongo a la doctora Adela, es donde producimos procesos de intersubjetividad colectiva, en tanto reconocemos como principio básico del derecho y de la sociedad la dignidad humana, la paz, la secularidad, la laicidad, ¿sí? La igualdad, la justicia, concluyendo que quizás la propuesta del cosmopolitismo, que también la escuché de boca del maestro Guillermo, pero desde la visión kantiana, él no alcanzó a ver el proceso de paz al cual había dedicado tanto tiempo, y una de sus ideas era precisamente el cosmopolitismo kantiano, en cuanto que sin paz no hay derechos, sin paz no hay derechos. Entonces esa era como la idea, si a través de la constitucionalización del derecho hemos dado un paso a una construcción de un ethos colectivo, un ethos público, de un ethos político en el que el Estado, ¿sí?, y la sociedad estarían asumiendo roles de intersubjetividad de mínimos, digamos mínimos que son necesarios. Esa era como la idea de si desde esa idea de constitucionalización podemos también pensar la vía de del cosmopolitismo que la doctora Adela nos presenta. ¿Puedo contestar ya? Sí, profesora. Sí. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta y sobre todo muchísimas gracias por la alusión a mi queridísimo Guillermo Hoyos, que efectivamente es una de las personas a las que he querido y admirado a lo largo de toda la vida, y sentí enormemente su fallecimiento, sentí enormemente su muerte y además sentí enormemente que poco después muriera también Patricia, su mujer, Patty, a la quien también quería entrañablemente, y se nos fueron los dos en poquísimo tiempo. Y esta había pensado, pero luego voy a confesar una cosa, había pensado cuando estaba hablando de los héroes que destacan por encima de la colectividad y que sin embargo trabajan para la colectividad, había pensado en Guillermo Hoyos Vázquez y en mencionarlo, pero luego he pensado, vaya, pero Guillermo es paisa y a lo mejor no les gusta que hable de alguien que es paisa o que es de otra comunidad. Vamos a dejarnos quietos y no vamos a tocar, no sea cosa que sea peor. Pero desde luego a mí Guillermo me pareció una persona excelente,
una excelencia como persona humana y una excelencia como académico y como persona comprometida con su comunidad, a la que recordamos, como decía yo, de los héroes, que lo que recordamos con cariño, porque trabajó por la comunidad, hizo el bien a la comunidad y nunca lo hizo solo por sí mismo. Yo creo que es un ejemplo y agradezco enormemente el recuerdo de Guillermo, porque me ha permitido decir todo el cariño que sentía por él y la admiración que sentía por él. Y además, Guillermo y yo habíamos hablado muchísimo de estas cuestiones, precisamente en relación con la eticidad y en relación con el paso kantiano de la moralidad a la eticidad. Y entonces, si efectivamente sería derecho formal, moralidad, eticidad, y qué pensábamos de la eticidad, efectivamente estaríamos en esa línea. Yo creo que realmente las constituciones son fundamentales para recoger el derecho y pragmatizarlo después, pero hay un punto que me parece muy interesante y que Guillermo también estaría de acuerdo. A mí me gusta mucho el libro de Levitsky y Ziblatt, en el que hablan de cómo mueren las democracias, y dicen que las democracias mueren ya no por golpes de Estado, sino porque la ciudadanía y los políticos pierden esas virtudes, esas capacidades que ayudan a apoyar los principios del derecho. Si tenemos unas normas y unas instituciones maravillosas, pero después los políticos y los ciudadanos no tienen una actitud de proteger, apoyar, trabajar bien esas normas, no instrumentalizarlas, es que el derecho puede ser instrumentalizadísimo. Si no existe la actitud ética de apoyar las normas, de vivirlas, de darlas vitalidad en la vida cotidiana, yo creo que eso es lo que Hegel entendería por eticidad. No solamente el tenerlo en la Constitución, que por supuesto, sino desarrollar ese ethos en la ciudadanía que apoye las normas, que apoye las constituciones y que no está de cuento en dar por buenas aquellas normas que no serían buenas para la colectividad. De acuerdo, estamos en ese trabajo y muchas gracias por mencionar a mi queridísimo Guillermo Hoyos. Muchas gracias. Otra de las preguntas del maestro Ricardo Sánchez Ángel, director del doctorado en Derecho. Pero, muchísimas gracias por todas sus enseñanzas, maestra Adela. Realmente uno se cree aprendido y después de oírla entiende que hay mucho por aprender. Yo quiero aprovechar la oportunidad para invitarla a la cátedra inaugural de nuestro doctorado en Derecho para el mes de febrero, ojalá presencialmente o si no virtualmente, para que continúe con este diálogo magnífico, ya con un grupo, pero abierto al público, por supuesto, de investigadores, en la cual vamos a colocar, por supuesto, el epicentro en su obra. Muchísimas gracias y de nuevo, lo mejor para usted. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a tener que recurrir al correo electrónico, pienso yo, ¿no? Vamos a tener que recurrir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Adela, a todos los asistentes a esta primera sesión de instalación. Muchísimas gracias. Solamente dos mensajes tiene la universidad para ustedes, queridos estudiantes, profesores y directivos. En la Universidad Libre practicamos el principio de la autorresponsabilidad. Ello significa que confiamos en la pureza de sus pensamientos y en la honestidad de sus acciones. Ello significa que la asistencia a esta cátedra, para los que se han inscrito a ella, en sus sesiones, inicia en punto y termina al final después de las preguntas. Luego los registros de salida y de entrada son indispensables para que ustedes tengan homologaciones, delectiva y todo lo que les ofrece la universidad. Y por supuesto los invitamos a la siguiente sesión, la visita presencial del profesor Jocelyn McClure de la Universidad de Harvard y de la Universidad de McGill University, quien visita Colombia por primera vez.
es el presidente de la Comisión de Ética de la ciudad de Quebec, en Canadá, y tendrá esta invitación, traducción simultánea, para hablar de la, el manejo del, de lo que significa el Estado laico en la actualidad, la multiculturalidad. De manera que agradecemos mucho la asistencia, especialmente quienes hacen posible esta cátedra, al señor presidente de la universidad, muchas gracias, al señor rector nacional de la universidad que nos acompañan aquí, y por supuesto a todos los funcionarios al servicio de comunicaciones de la universidad, muchas gracias y un saludo a todos. Ha terminado la cátedra. Recuerdo salir de colegio con grandes sueños y esperanzas. Después de tantos años, el momento había llegado. Por fin podía escoger a qué me iba a dedicar. Durante mucho tiempo estuve buscando opciones de programas y universidades. Todas prometían ser la mejor. Sabía que elegir una universidad sería una de las decisiones más importantes que podía tomar en la vida. Decidí entonces estudiar en la Universidad Libre, por ser una universidad acreditada, porque puedo confiar en una institución que busca el mejoramiento constante de sus servicios y recursos, ya que someterse a procesos de evaluación es garantía de que la universidad está comprometida en brindar educación de la más alta calidad. Me encantan los programas académicos y sus planes de estudio, y sobre todo, las posibilidades de crecimiento que la universidad nos ha ofrecido como estudiantes. Desde tener la oportunidad de hacer una doble titulación, aprender un nuevo idioma, poder realizar intercambios académicos y participar en semilleros o grupos de investigación. Para mí ha sido maravilloso tener la libertad de poder experimentar, de ser yo misma y divertirme en el proceso. La disciplina y la perseverancia son virtudes muy presentes en el día a día y siento una profunda admiración con el personal docente, quien también es altamente capacitado. En ellos y en los directivos he podido encontrar la calidad humana que me ha enseñado a creer en mí mismo y me ha dado la seguridad para poder luchar por mis sueños. Siempre han escuchado mis inquietudes y juntos hemos explorado opciones y alternativas para poder continuar con mis estudios a mi propio ritmo y necesidad. En este tiempo, la universidad se convirtió en mi segunda casa. Aquí he pasado la mayor parte de mi vida en los últimos años y he creado los recuerdos más bellos en estos espacios. Aquí encontré, por ejemplo, inspiración en la naturaleza, las zonas dedicadas al deporte, la cultura y la biblioteca. Y sobre todo me es muy significativo el haber tenido la oportunidad de ser grandes amigos. Mis compañeros me han enseñado tanto. Gracias a su diversidad aprendí a valorar nuestras diferencias.